honra y gloria, mi Dios. Gracias por la presencia tan maravillosa, Señor, que se está sintiendo desde esta tarde. Padre, gracias porque sabemos que todo lo que estamos aquí ya estamos diferentes. Hemos dado alabanza, adoración, Señor, cantos de júbilo, aleluya. Pero ahora es el momento de escuchar tus palabras, Padre amado, nueva vez. En este momento te presentamos tu instrumento, Padre amado, Javier Tejeda. Que tú lo uses, Padre amado, conforme a la palabra que tú quieres que recibamos en nuestros corazones. Que cada palabra que salga de su boca, Señor, sea llena de tu Santo Espíritu. Y que nuestros oídos, Señor, que tu pueblo, Padre amado, que nuestros oídos y corazones sean abiertos para recibir el mensaje que tú quieres para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nuestro hermano Javier Tejeda, gloria a Dios por acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Los demás fueron negativos porque yo he aprendido que a veces, cuando la gente opina mucho, daña la cosa. Aleluya. Fíjate que digo amén desde el corazón. Amén. Sí, porque a veces queremos preguntarle a todo el mundo. Y todo el mundo tiene. Y tú preguntas para tener una mejor perspectiva. Y sabes que después de escuchar a todo el mundo, tú sales más confundido. Porque a veces no escuchar a mucha gente. A veces es escuchar lo que Dios tiene que decir. Escucha. Moisés mandó 12 y los 10 vienen diciendo, mira, yo no sé por qué vamos para esa tierra. Si vamos, vamos a morir todos. Solo Josué y Caleb dice, y me encanta la fe de Josué y Caleb porque no es positivismo, es fe. Hay gente que cree que la fe es positivismo. Están enfermos y dicen, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano. Eso no es fe. La fe reconoce su condición. Y reconoce que hay un Dios poderoso para hacer el milagro. Por eso Josué y Caleb, ¿qué dicen? Hay gigante. Hay gigante, es verdad. Pero ¿sabe qué? Nos lo vamos a comer como pan.